Martín me llamó diciendo que estaba trabajando con Macri, qué sé yo, y él antes trabajaba con Capaccioli. Bueno, ¿te acordás que me sorprendió mucho el llamado? Porque justamente me decía que no le debía nada, que qué sé yo, que lo que menos quería era lastimarme a mí, y mucho menos a vos, y todo ese verso. Y todo ese verso, porque ahora lo niega, tipo. El mismo que nos dio la pensión. Lo recibiste un mail de él. Entonces, ¿por qué decís que es él? Porque le mando un mail a él y se responde ese mail directamente, pero en un blog. Ya se está calentando el agua. ¿Quieres más jugo? Escúchame una cosa, cuando yo estaba trabajando en Radio Mitre y en el videoclub hacía la suplencia al mismo tiempo, sí. ¿Juan Martín tenía trato conmigo? No. Porque fue justo la época en que entramos en la pensión. De antes, sí. Sí, pero apenitas antes. Un mes antes fue. Sí. Juan Martín tenía trato conmigo de antes. Y después en la pensión vino una vez a la pensión. Pensar que mi abuela casi me echa a la calle por dejarlo dormir a Gonzalo acá y estaba arreglado con mi hijo. ¿Te acordás todo lo que me dijo mi abuela? ¿Estás en celular? ¿Te acordás todo lo que me dijo mi abuela? ¿Te acordás cómo se puso porque lo dejé a Gonzalo dormir acá? ¿Y porque lo defendí? Ayudado en nada. No tendría que haber ayudado en nada. Encima nos pedía guita y después se gastó 6 lucas. Quería tener los dos gritándole a ella. Y ella también. Y pero el chabón viene y me dice que mi viejo lo está cagando a piña, qué sé yo, y yo hasta que me entero que es verso, que era para hacernos separar a nosotros, porque yo quería que mi viejo venga a vivir acá, meter a los abuelos en el geriátrico, y todo eso me entero después. Ahora, pero es un buen actor. Sí, pero después con los mensajes que mandó, con que te veía la raya al culo mientras dormía, y dice, yo seré chavo solo. O sea, y con todo, afanándose el libro de Bukowski y todo lo que se afanó. Otra cosa que es rarísima es, ellos dicen que yo afano el libro, vos viste que yo no fui nunca a la casa de nadie. ¿Cómo hice? Fui una sola vez con una carretilla. O sea, es ridículo, ¿no?